Mirna Moncada, de la sociedad civil, afirma que el gobierno en el fondo está contra la pared tras sanciones y presiones y que quiere tener a los presos políticos como rehenes para forzar alguna negociación. Cualquier proceso de negociación que se dé, en caso de que la decisión nacional sea a ir a elecciones y salir de la dictadura por la vía pacífica. Entonces eso para ellos es una ficha de negociación. De manera que viéndolo es como el juego del gato, cuando tiene el ratón preso, lo tiene agarrado, lo suelta, lo jala, o sea, lo tortura. Porque el gato es un animal depredador carnívoro, pero se supone que un gobierno es un gobierno que su función primaria es administrar el bien público y proteger a sus ciudadanos, cosa que es exactamente lo contrario acá en Nicaragua. Entonces, todos los bloques opositores están claros que sin la liberación de los presos políticos no hay elecciones, y por eso es que se han convertido en una carta, en una ficha en el tablero. Moncada agrega que estos nunca debieron estar privados de libertad. Porque las libertades de opinión, las libertades de expresión, de manifestación, de movilización, están consignadas en la Constitución Política de Nicaragua y en las leyes y en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, además de haber sido privados de su libertad, están sometidos a la privación de otros derechos, como por ejemplo el derecho a tener procesos limpios y adecuados, y lo que estos chavalos están teniendo son procesos amañados, impulsados desde lo más alto del Poder Judicial, que es un brazo operador de la tiranía, y además la barbarie de tenerlos todavía encarcelados en medio de una pandemia en su punto de ascenso, en condiciones de hacinamiento, en condiciones infrahumanas, en letra menuda o entre paréntesis, lo que quiere es que esta gente se muera. En otras palabras, pues como ciudadana, eso es lo que yo puedo percibir. Noticias 12, Darlene Téllez.